これがエースストライカーの署名だ。行くぞ地頭。望むところ隊。これが俺の降臨雷獣シュートだ。¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team. Los he tenido un poquito olvidados en cuanto a los videos, pero ya regresamos, no se preocupen. Y cómo no mejor regresar con este Dream Fest, caray, que tenemos en la... bueno, ya vieron el video, tenemos a Misugi, a Juan Díaz y ese tiro de Kojiro Hyuga, caray, con Jito. Entonces algo me dice que obviamente vas a necesitar a Jito para poder jugar con él, así que vamos a verlo rápidamente, vamos a analizar qué onda este muchacho, vamos a ver dónde estás, Kojiro Hyuga. Estamos en la segunda cuenta aquí, tengo demasiada suerte en esta cuenta, desafortunadamente. Me gustaría tener varios jugadores que tengo aquí, me gustaría tenerlos en la primera, pero obviamente en la primera tengo a Gino Hernández, así que no me quejo, caray. Entonces aquí tenemos a este buen Kojiro Hyuga, que nunca tiene otra pose, caray, es la misma. Parece como estrella de cine, caray, siempre es la misma pose, pero a veces está al revés. bueno, vamos a ver a este Kojiro Hyuga, Dream Fest, caray, 8,489 en el tiro, caray. 8,489 y 7,189 en la potencia. Bastante, bastante fuerte, 3,500, que es la mitad de la potencia, se le suma al remate. Uf, se va hasta casi 12,000 puntos. Se va casi hasta 12,000 puntos este muchacho. Entonces es bastante, bastante fuerte. Todos me han dicho que para mi equipo mono azul de la primera cuenta es indispensable este muchacho. Y la verdad no me gusta tanto. Pero ahorita ya la verdad me siento un poquito emocionado, porque he estado viendo que a muchos le están saliendo Dream Fest. He visto imágenes, les han salido bastantes Kojiros. Les han salido Aoi Shingos, les han salido Bunax, Napoleón. Entonces ha sido un buen Dream Fest para varios, la verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene este muchacho. Una vez más, afinidad y agilidad, todos los parámetros más 10%, igual que Mite, igual que Ribaul. Bastante, bastante bueno. Tío Raiju descendente. Ah, es que tiene el tío Raiju normal y el tío Raiju descendente. El descendente es con Jito. Entonces, ahí el detalle. Entonces, tiene dos tiros bastante, bastante fuertes para hacer el delantero perfecto. Nada más le faltaría la chilena. Y la chilena se puede conseguir fácilmente, me parece. Uno de los Hyugas también lo tiene. Entonces, Japón, enlace nacionalidad Japón. Cuanto más jugadores japoneses estén jugando, más aumentarán los parámetros hasta 10%. Entonces se vuelve bastante fuerte también este muchacho. Es B, qué bueno que es B su habilidad, porque si no estaría muy, muy fuerte, caray. El equipo azul de japonés no es tan fuerte, realmente no es tan fuerte, pero es bueno, la verdad es bueno. Entonces va a empezar a cambiar el meta del juego también, y me parece que los azules ya van a estar un poquito más fuertes también. Entonces esperemos que con eso podamos detener a los rojos, caray, porque los rojos son un problema para los azules ya. Y bueno, entonces en particular todo está bastante bien encima del promedio. Obviamente bloqueo e intercepción no es tan, tan grande, obviamente en la entrada sí. El remate es lo que queremos, una punta definitiva para este Kojiro Hyuga. Y pues bueno, vamos a ver qué tan fuerte. Bueno, ya es muy fuerte, es bastante, bastante fuerte, caray. Entonces vamos a ver qué tan bueno realmente es, caray, porque luego las estadísticas engañan. Y bueno, estamos en la segunda cuenta, como les decía. Y pues vamos a tirar, de hecho, vamos a tirar. Quería ya, o sea, me emocionaron tanto ustedes ayer en el directo, que dije, no, pues ahora sí tengo que tirar ya de una vez. Pero no voy a tirar en la primera cuenta. La primera cuenta voy a tirar mañana en vivo, ya saben, con ustedes. Entonces, si se aguantan todavía un día, porque luego cuando yo estoy en vivo y ustedes tiran, a ustedes les va muy bien. Así que vamos a ver qué onda. De acuerdo, pero hasta mañana. Mientras, esta es la segunda cuenta. Estoy seguro que va a salir, porque así es mi suerte. Lo quiero en la primera cuenta, la verdad, Kojiro Hyuga, ya la verdad, ahora sí lo quiero. lo quiero en la primera cuenta, pero estoy seguro que va a salir aquí. La verdad no me gustaría. Juan Díaz me serviría bastante en esta cuenta, la verdad, Ese Juan Díaz, porque tengo a Galván por ahí. Jun Misugi ya lo tengo, entonces no hay problema. Son dos de tres los que no tengo. Entonces, a ver si me sale alguno de ellos. Voy a tirar 150 Dream Balls aquí. Ahí siempre tiro 150, entonces
Vamos a ver. Están los los Dream Fest. Uf, .043, Natureza. Natureza no lo tengo. Jito no lo tengo. Gino no lo tengo. Kals tampoco. Creo que Levin aquí sí lo tengo. Ribaul también. Pierre me gustaría. Aquí sí tengo a Napoleón. Tengo a Anita. Bunak me gustaría. Santana también. No tanto. Bueno, sí. No tanto, pero sí. Xiao Yun Wang, no tanto. Schneider también me gustaría. Aoi Shingo. Bueno, uf. Muchos buenos jugadores, caray. Muchos buenos, y los de siempre, ¿no? Los de relleno, caray. Por ahí deben andar los mexicanos también. Que aquí no los necesito, la verdad. A ustedes no los necesito aquí, la verdad. Y no hay 001 en este banner, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Y pues, también ya tenemos nuestro ritual. Aquí nunca tiré en estos, en este banner. Pero bueno, entonces ya saben cómo funciona esto. Vamos a tirar nuestro ticket R. Garantizado. Espero que sea garantizado. Entonces vamos a ver si nos sale un jugador R para que tiremos 50 Dream Balls en la ruleta normal. Y bueno, el Dream Fest más bien. Y esperemos que nos salga algo bueno, caray. Un Dream Fest de menos. Me gustaría. Venga, dame un raro. No, cuatro pajaritos, venga. ¡Falla! Venga. Genial, se ve bien. Parece ser un raro. Y le cuesta, dice. Raro, genial. Esto está. Es como un preámbulo, caray. Ahí está Hyuga. Entonces, a lo mejor sale aquí Hyuga en el siguiente tiro. Venga. Vamos, ahora sí. Con el Festival de los Sueños. Venga. Vamos a ver si me sale. Quiero uno nada más. Me conformo con un Dream Fest, la verdad. Venga, andiamo. Uy, nada. Esto no se ve bien, señores. Ahí está Hyuga de nuevo, chicos. Pero me parece que no va a salir nada aquí. Entonces, ni modo. Vamos a saltarnos esto. No pasa nada. Tenemos dos oportunidades más. Me parece que ese Genso lo necesitas para un challenge roll. Silva, no tenía Silva, caray. El regate sudamericano, veloz, genial. No tenía Silva. Mapa la colección. Tres victorinos. ¿Este es el de la Pantera? ¿El drible de Pantera? ¿O es el que se lo puedo dar a Anita? Dice que se lo puedo dar a Anita. Ya sube tres niveles este muchacho. Ah, es pase fuerte, ¿no? Horrible. Ni modo. Vamos a regresarnos. Queremos también otro raro que hay. Otro raro aquí en mis tickets. Acá estás. Vamos, quiero que sea raro. Y como ven, ya no funciona el ritual también como antes. Pero pues yo lo sigo haciendo. A ver si sale. A lo mejor me dan dos por ahí. Venga. Ixes, what's up? Raro. Takeshi. Muy bien. Eso es todo. Están saliendo todos los compañeros de Hyuga, ¿eh? Ya salió Hyuga. Salió Takeshi Sawada. Ahorita va a salir Tengo a Kashimasu raro. Y vamos a ver. Falta Sony Machi. Venga. Entonces. Ixer. Venga. Ike. Venga. Denme suerte. Uno, dos pajaritos nada más. No se ve bien de nuevo esto, caray. Venga. Puede ser que sí. Esos rayos ya no me emocionan, la verdad, ¿eh? No va a salir nada, señores. Qué horrible. 150, 100 Dream Balls y hasta el momento nada de nada, caray. Suele pasar. Todo eso me está pasando porque por decir que tengo muy buena suerte aquí, caray. Ah, pero bueno, ni modo. Igual iba a tirar de todas formas, así que ¿cuál es la diferencia? Venga, vamos por un raro, caray, un raro. Venga. ¿Dónde estás? Acá estás. Venga. Queremos que nos salga un raro de nuevo. Ahora sí, para romper la maldición, caray. 5%. Tenemos 5% de probabilidades de que salga un SSR y no nos ha salido nada, caramba. Pero bueno. Kojiro Hyuga de nuevo. Vamos a saltarnos esto. No nos interesa tanto. Gino Hernández. Muy bien. No sé lo que hago Kashimasu, pero salió un portero. Vino Gino Hernández a desearme la mejor de las suertes, caray. Venga. Quiero a Gino Hernández. Quiero a Kojiro Hyuga aquí, caray. O a Juanito Díaz. Venga. ¡Ixar! El Adus. venga.
Vamos, dame suerte, por favor. Un SSR, no pido mucho, caray. Uno, un pajarito, nada, caray, Miré vacío en 150 Dream Balls. ¡Uy! Es muy probable, señores, es muy probable. Es muy probable que me vaya en ceros en este Dream Fest. ¡Cámbate! Ni modo, ni modo. Qué mal me está yendo en este Dream Fest, Bueno, ni modo. Ni modo. No sé si reír o llorar, caray. No sé si reír o llorar. O irme ya de YouTube, caray. A ver, vamos a ver. ¿Qué más tengo? Tengo, me quedan 21 Dream Balls. Voy a tirar ya de una vez todos los tickets. Y las 4 Dream Balls. Las 4 tiradas de 20 Dream Balls que me quedan, caray. Y a ver qué me sale. Vamos a ver. Vamos, aquí sí acepto un SSR ahora sí, ¿eh? ¡Wii! Ah, no, que va a salir SSR aquí, caray. Chepe Kisugi, bueno, venga. Última oportunidad. 4 últimas tiradas. 4 últimas tiradas. Venga, venga, venga. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver si las singles me dan más suerte aquí, caray. 1, 2, 3, 4 pajaritos. Venga, ¡wii! No creo, la verdad, Nada. Vámonos de aquí. Vámonos, que aquí espantan. Otras 5. 5, ya no tengo tickets, entonces ya ni modo. Vamos a tirar directo así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un pajarito, dos pajaritos. ¡Wii! Nada, tampoco. Vámonos de aquí. Esto no está nada bien, señores. Esto no está nada bien. Últimas dos tiradas. Últimas dos tiradas. Y a ver qué me sale. Vamos a ver qué me sale. Venga, venga, venga. ¡Wii! ¡Qué horrible! Ni modo. Espero tener más suerte en la primera cuenta, caray, Última tirada. Todo o nada. Venga, todo o nada. Venga, venga, venga. ¿Chance? 3, 4. No se ve tan mal, no se ve tan mal. Espero que ustedes hayan tenido mejor suerte que yo. Que estoy seguro que definitivamente tuvieron mejor suerte que yo. Entonces, ni modo, ni modo. Vámonos con los tickets SR que tengo por aquí. Y me parece que con eso terminamos el video. ¿Qué les parece? A ver si aquí sí me sale algo, caray. Tengo 11 tickets. Vamos a tirar 10 de golpe. Y pues a ver qué sale, a ver qué sale. Vamos, vamos. ¡Andiamo, andiamo! Y que sea. Ah, por favor que me salga algo, caray. No, vacío. ¡Uy! No hay nada, señores. No hay nada. No fue el mejor momento para tirar. Me están castigando porque me ausenté tanto tiempo, caray. Ni modo. Me queda un ticket aquí y dos normales. Ya, vamos a avanzar aquí. De volada. Todos esos jugadores me servían, caray, para el evento de puntos. Pero bueno, en la segunda cuenta no estaba muy activo, pues no me la podía llevar, caray, de viaje a la computadora. Pero bueno, vamos a tirar un ticket más aquí. Y dos tickets más SR que tengo por ahí guardados. Y pues sería todo. Sería todo, señores. ¡Falla! No salió nada en 170 Dream Balls. 11 tickets SR. Bueno, 13, porque ahorita voy por otros dos. Ya ven por qué tiro en ruletas que son garantizadas. Ya ven por qué. Ya ven por qué lo hago. Pero bueno, hace mucho que no me toco un Dream Fest, así que espero que en la primera cuenta sí me salga algo, la verdad. Aquí no va a salir nada. Ey, nada. Bueno, ni modo. Pues ahí lo tienen, señores. Espero que a ustedes les haya ido mucho mejor que a mí. A mí no me ha ido nada, nada bien. Nada, nada, nada bien. Y pues, ni modo. Ni modo, a seguir farmeando, señores. Al menos tengo este Napoleón bien bonito, caray. ¡Uy! Pues bueno, entonces yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, dejen su like, comenten, suscríbanse. Si no lo han hecho, ya saben, les sale gratis. Y pues, yo me despido. ¡Hasta luego! ¡Échale ganas!